Hola, habitante de la comarca. Manu, y está aquí otra vez Manu. Hola, ¿qué tal? El agujero hobby. Toma ya. Ayer presentamos el Guerra Fronteriza. Sácatelo por ahí. Venga, aquí está. Aquí está, exactamente. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, vamos a montar mapita, ¿no? Me tengo aquí sacando. Vamos a montar mapita, que vamos a hacer partida pro, a lo bestia, ¿eh? Partida. Me ha dicho que no me va a dar cuartel. Que vaya por mí a saco. Para demostrar que los rusos ganan. Exacto. Y ganan rápido. Vamos a sacar los camiones y a correr. Camiones que lo has pintado con un lujo de detalle, ¿no? Está entretenido pintarlo. Sí, está todo perfecto. Venga, partida. Uno, dos y tres. Vamos a jugar. Adelante. Vale, pues mira, lo que vamos a hacer aquí hoy, como ya habéis visto muchos tutoriales, muchos vídeos, esperamos que lo hayáis visto. Vamos a hacer una partida directamente como si supiésemos jugar. Y vamos a intentar explicar los camiones que no se han visto todavía. De hecho, es que no están, por eso no se han visto. Y vamos a usar, en vez de camiones, vamos a usar esta figurita. ¿Vale? Son un camión claramente, son ruedas de camión claramente. Son ruedas de camión, ¿vale? Pues cada uno contamos con dos ruedas de camión. Vale. Y voy a explicar la mecánica de los camiones porque así. Venga. Pues cómo funcionan. Los camiones son unidades mecanizadas, es decir, se refuerzan como unidades mecanizadas. Las puedes construir tanto en tu cuartel como en tu fábrica. Uh-huh. Cuando tú colocas un camión, el camión no combate. Nunca, ¿vale? Entonces, cuando haya un combate, no va a participar en el combate. Pero sí ayuda a que la infantería o la artillería, quien tú decidas, mejore uno en la tabla. Es decir, vale. Si fuese infantería, le da uno de iniciativa. ¿Vale? Y además el camión tiene una regla muy bonita, que es la más divertida que tiene el camión, que es que puede transportar tropas en su interior. Puede transportar o una infantería, o una artillería, o una infantería y una artillería. Vale. ¿Vale? Es decir, o la lleva encima y arrastrando detrás, un poquito de imaginación. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Y se mueve dos. Ok. ¿Vale? Y lo más interesante que tienen los camiones es la siguiente regla. Que si tú me atacas a mí, el camión se puede retirar del combate de forma gratuita. Si yo quiero y me interesa, me puedo retirar siempre a un sitio vacío. Si yo me retiro del combate, se viene conmigo la infantería y la artillería si yo quiero. ¿Qué puede haber? ¿Una retirada? ¿Tienes una retirada? Puedes retirarte siempre que haya un camión. Eso es. ¿Vale? Y luego en mi turno podría volver con mi camión y atacarte. Eso es. ¿Vale? Y ha cambiado la situación bastante. Entonces los camiones son muy tácticos, hay que saber usarlos y es difícil. Pero ahí está. ¿Vale? Ahí estamos. Venga. Vale. Y como estamos expertos, nos vamos a regalar un camión cada uno, a ver si así lo usamos. Adiós. Dos sopas. Venga, un camión cada uno. Pues vale. Vale, pues empezamos la partida. Orden de turno, tenemos ahora mismo 0 ninguno, ¿no? Hemos hecho setas todo y ya empezaríamos el turno. El turno rusos comienzan y luego Estados Unidos. Tú vas. Pues entonces lo primero que hacemos es robar cartas. Yo voy a robar una cartita y voy a robar una de defensa. Uy, qué cobarde. Vale, roba tú también. Venga, que es la que me falta. Lo siguiente sería reforzar. Yo voy a poner una infantería. Tengo mucha infantería, tío. Un avión. Un avión. Y comienzo yo el turno, ¿vale? Sí. Carta roja no voy a usar. Y movimiento. Pues. Vamos a ir. Estoy leyendo las cartas, ¿eh? Porque este hombre se las conoce por el dorso, pero yo no. Hola. Vale, vamos a hacer esto. Construyo, quito una infantería, voy a poner un campamento, me dan medalla por haber construido, uh-huh. La voy a apuntar aquí y te toca. Me toca, yo soy de jugar carta roja, ¿vale? Muy bien. Juego esta que me da un tanque más. Vale, vamos a ponerla un montón de descarte. Ahí. Un tanque más y ahora sí muevo. Yo sí tengo que recordar cuánto se mueven las cosas en infantería 1. Vale, esto que me voy a llevar el avión para acá. 1, 2, 3. Me llevo el avión para acá. Estos me los llevo. ¿Cuánto se movió el tanque? 2. 1. Voy a quedar aquí. Esto se va a mover aquí. Y esto se va a mover. 1 se mueve. No llego. Bueno. Construimos, tu medalla. Eso es. Vale.
Vale. Y pasamos a táctica. Yo no uso. Hasta dos. No. Vale, investigar. Yo no voy a investigar. Yo sí, venga, me guardo esta. Vale, él empieza con más cartas, entonces está ahora mismo que lo tira todo. Lo tiro, que me se sale todo. Vale, vale, y ahora miraríamos que nadie cumpla los requisitos de mantenimiento, o sea, 3 y 4, lo cumplimos perfecto. Pues siguiente ronda, contamos puntitos. Entonces, 1, 2, 3 y 4 para los rusos. Y yo creo que tengo 3, 1, 2. Contra 2 de los americanos. 2. Vale. Pues ya está. Ay, que no he visto que eso tiene una estrella. Sí, robamos cartitas, ¿vale? Dos cartitas cada uno, empiezo robando yo. Y yo voy a robar ahora ataque y táctica. Ataque y táctica. Defensa y ataque. Dos cartitas porque cada uno controla una de esas. Vale, y comenzaría yo, ¿no? Sí. Mira, bien. Pues mira, yo voy a usar carta de ataque. Refuerzo una artillería en un territorio que controle. Lo voy a poner aquí. All right. Y comienzo movimiento. Pues vamos a mover la artillería de esta que me acaba de salir, tan bonita, aquí. Mira, podemos mover soldado y mover el avión, ¿vale? 1, 2. Y camión aquí. ¿Vale? Vale. Orden de iniciativa primero pegaba esto, ¿no? Sí. O sea, depende. Si eres atacante. Si eres atacante, lo pones sí, bueno, sí. Los tanques. Defendiendo es esto. Defendiendo pego yo, sí. Defendiendo de tus. Vale, yo voy a jugar esto. Destruye unidades de cualquier oponente sin importar su situación. Muy bien. Pues esto toma por saco. Vale. Vale. Y ahora sí. Bueno, habrá que producir, no hemos producido. Ah, y no hemos producido, perdóname. Vamos con las prisas. Pues. Exacto. Aquí se vamos a escuchar. Yo produce aquí. Bueno, no pasa nada. Yo voy a hacerme. Esquive por un tanque. ¿Vale? Aquí se puede producir una infantería. Infantería, ¿no? Y aquí lo que quiera. Sí. Vamos en modo express. Sí, ahí. Rápido, rápido, rápido. Vale, esto es la guerra. Yo lo dejo igual. Va, para que no altera. Esto es la guerra, esto es la guerra. Pues mira, esto no se va a mover, ¿vale? Como tú no lo has movido, va a ser legal. Yo tampoco lo voy a mover. Y lo que sí voy a mover, voy a ir por ahí. Esto se va a mover aquí. Esto se va a mover aquí. ¿Esto se produce combate en el camión? ¿Es que? ¿Con el camión se produce combate? Si me atacas, el camión se retirará. Porque no hay unidades para luchar. Dios, es que. Hay una regla que no te he dicho del camión. Si el camión no se puede retirar, te lo quedas. No se puede retirar, ¿por qué? Porque no puede. Porque no haya ninguna casilla libre adyacente mía. Vale. Vale, pues esto va a venir aquí. Y este se va a mover aquí. Vale, lo retiro, ¿vale? Y lo voy a retirar aquí. Muy bien. Y ya está. Vale, pues pasamos a ronda de cartas tácticas. Yo sí voy a usar, empiezo yo. Yo voy a usar construir o reconstruir. Yo construyo aquí una fábrica. Voy a poner un montón verde. Vale, yo voy a construir esto, ¿vale? Que es cambiar hasta dos unidades de infantería y voy a cambiar esta por un tanque. Vale, tanque a saco. Muy bien. Tanque a saco. Eso es. Muy bien. Vale, pues investigar. Investigo. No puede. Ah, no puedo, ¿verdad? Necesito. Ah, necesito tiene esto. Una medalla. De hecho, yo no me cojo mi medalla por construir. ¿Vale? Vale. Ah, pierda, mierda. He construido con carta. Sí, bueno, vale. No, no, he construido esta con carta. No, sí, sí, sí. Construir con carta no da medalla. Pues recalculamos, ¿no? Siguiente ronda, pues sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y tú? Yo tengo 1, 2, 3, 4 contra 4. Te quedas igual. Me mantengo. Pues empiezas tú a la ronda. Empiezo yo la ronda. Vale, robarías tú primero dos cartas y yo robaría dos cartas. Dos cartas. Bueno, en el momento no hemos superado la. Venga, esta.
Ahí está. Vale, yo también voy a robar lo mismo. Ataque y defensa. Ataque y defensa. Vamos a decirlo que si no, no se entera al público. Generamos, ¿no? Generamos tropa. Estás poniendo un avión y una infantería. Y una infantería. Oye, aquí te voy a poner otro tanque. Aquí te voy a colocar una artillería. Y aquí te voy a poner una infantería. Vale. Y voy yo, ¿no? Sí. A ver, esto se va a mover aquí y voy a construir. Ok. Esto se va a mover. Carta roja no usa, ¿no es lógico? No, carta roja no usa. Vale. Tapa para allá que no te vea las cartas. Vale. O sea, has movido y has construido, ¿no? Sí. El orden realmente primero es mover y luego construir. Pero bueno, lo estamos haciendo para adelantar. Y como construir, le doy su medalla, ¿vale? Ok. Esto se va a mover a... aquí. Aquí. Y esto se va a mover aquí. Un, dos, tres. Muy bien. Y este aquí. Vale, pues me está atacando aquí, por lo tanto yo tengo derecho a, si quiero, usar una carta de defensa o usar la habilidad del camión, que la voy a usar. Que a remórcate para atrás. No, me puedo retirar también hacia adelante. Sí, o para adelante. Entonces yo voy a retirarme. Voy a retirarme hacia adelante. ¿Vale? Vale. Y me toca a mí. Dale. Ya reviene cuando me pega la hostia. Bueno, pues empiezo yo. Carta roja, refuerzo un tanque. Y movimiento. Madre. Vale, pues. Ha salido el tanque. El camión ha cagado un tanque. Vamos. Tan, tan, tan. Vale, y... vale, pues voy a atacar aquí y voy a atacar aquí, ¿vale? Puedo elegir donde empezamos el ataque. Voy a elegirlo aquí. Aquí, además, antes de que... voy a poner un poquito la tabla para que no vea la tabla. Vamos a poner la tabla, no sé si se ve aquí un poquito mejor. El tanque estaría aquí, como atacante, ¿vale? Y el camión me sube la artillería, ¿vale? Contra el avión que está aquí. En realidad, me reventarías. Sí. ¿Cuántas cartas de defensa se puede usar? Una por combate. Una aquí y otra aquí, por ejemplo. Sí, podría usar una aquí y otra aquí. Vale, podría usar esta, ¿vale? Ignoro la primera baja. Ah, en ese caso no haría nada. ¿Por qué? Porque yo te voy a hacer dos bajas. Primera baja, la vale, ignora. Vale, vale. Segunda baja, te dejo. Vale, vale, vale. Entonces te puedo ahorrar. Entonces, me la ahorro. Exactamente. Entonces, fuera el avión. Mi medalla por haber ganado. ¿Vale? ¿Estás contento? Y pasamos aquí. Estamos yendo tan rápido que el orden es primero construir, que aquí iba a construir. Y me dan otra medallita. Eso es. Y ahora venimos aquí. Y vale, aquí, esto atacaría dos aquí, ¿no? El camión se puede retirar si desea, si puede. Que en este caso yo creo que te interesa retirarte. Sí, me voy a retirar. Me voy a retirar. Siempre a un adyacente, ¿vale? Aquí. Vale. Y esto lo que voy a hacer es jugar esta. Retira todas las unidades a una roseta. Antes de ser atacada, a otra gaseta neutral, vale, o bajo control. Se va con el camión huyendo también. No, se viene aquí. Vale. Perfecto. Y como no ha habido conflicto, no hay medalla para nadie. Pues está. Y ahora voy yo, ¿no? No, tú ya has jugado. Ahora vamos con las cartas tácticas, verdes. Exacto. Pues yo creo que ninguno, ¿no? No. Pasamos a investigar. Sí, investigo. Ahora sí puedo tener dos, ¿no? Sí. Pues investigo otra. Yo voy a investigar una. Vale. Y siguiente ronda. Recalculamos. Contamos puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 7. Y 7. Subo. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empate. Empiezo yo. Empieza tú. Vale. Y robamos cartita.
Pues yo voy a robar dos cartas que va a ser. Va a ser. Ataque y táctica. Vale, yo voy a robar defensa y táctica, a ver qué es esa suerte. Buah. Vale, y viene la ronda de refuerzo, ¿vale? Voy yo reforzando con tu permiso. Sí, sí, sí. Pues mira, aquí va a poner un tanque. Aquí va a poner otro tanque. Aquí va a poner soldado obligado y soldado obligado. Y esto ya está lleno de gente. Aquí ya, ya hay muchas, muchas bocas que alimentar. Vale. Refuerzo yo, ¿no? Sí. Pues aquí. Eso es una fábrica, por lo tanto tienes que reforzar. Aquí. Mecanizada. Aquí. Ya, un poquito de miedo, ¿no? Ahí va. Vale. Vale. Pues. Hola. Vamos a meter ahí. Bueno, carta de ataque, perdón. Refuerzo aéreo. Vale, vamos a meter un avión. Aquí. Con estos tres por ahí. Vale, mira. No puedo. Venga. Estos dos. Con este avión se va a venir. Uno, dos, tres. Ahí. Y. Avioncito. Va a tenerme. Ahí. Prefiero perder recursos adrede. Esto por aquí. Y este tanque se va a venir aquí. Vale, pues se va a quedar tanque así. Vale. Estás atacado aquí y aquí. Como empiezo yo decidiendo, vamos a resolver primero aquí. Vale, tengo una duda con esta carta. Vale. El disparo certero, te la consagra de memoria. Sí. Como no hay ninguna unidad de artillería. Vale, si hubiera tenido aquí una unidad de artillería. Te puedes cargar un avión con dos de transporte. Vale. Vale. Si hubiera estado atacando esto, sí lo podría hacer. Exactamente, ¿no? Allí lo he pensado, ¿eh? Por los puntos, pero digo, no me lo he jugado. Vale, pues reviéntame, me va a reventar. Bueno, no es tanto. Vamos a ver, aquí son dos soldados defendiendo. Entra, dos. Cha, cha, cha. Vale, pues ataque simultáneo, porque tenemos todos uno. Mueren tu infantería y mueren las mías. Vale, y se quedan mis dos aviones con artillería. Muy bien. Y lo importante, la medalla, ¿vale? Y ahora pasamos aquí, que sería aquí si te puedo hacer un aplastamiento de mala manera, según lo que tenga. ¿Seguro que tengan que en defensa? Sí. Pues va a ser que me vas a reventar los tres tanques. Los tres tanques fuera. Sí. Esto ha sido. Me ha reventado los tres tanques. Partida express. Y así es como no se juega, señores. Partida express. No, esto es para demostrar que se puede reventar con los rusos rápido. Creo que ha llegado ya a 10, ¿no? Sí, pero todavía no. O sea, bueno, te queda tu turno. Entonces, vamos a hacer un recuento, vamos a ver si tenemos opciones, ¿no? Sí. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegaría a 10 si no le quito algo yo a él. O sea, que me tiene que quitar algo, está obligado. Estoy obligado, señores. Estoy obligado. Buf. Tanque. A ver cómo hacemos esto. Me tengo que mover, ¿no? Primero, carta roja. Sí, pero mira toda. Si es que no tiene infantería, vamos. Tiene todo recluido ahí. La infantería tiene todo escondida. No tengo carta roja, ¿ver? Muy bien. Vale, movimiento. Parece que se juega, ¿verdad? Igual sabe jugar, sí. Venga. A ver, el avión, si pasaba en línea recta, 1, 2 y 3. Muy bien jugado. Bombardea. Me puedo quitar esto aquí, ¿no? Muy bien. Usa la habilidad de los americanos, bombardeo. Eso es. Ahí te he visto, ¿eh? Porque es que si no, no tengo otra opción, tío. ¿Esto puedo moverlo aquí y ahora mover el camión? Correcto.
Vale. Pues muevo el camión. Uno y dos. Y muevo esto aquí. A ver si te puedo reventar. Esto ahora mismo está para que tú lo veas. La infantería ha venido con el camión, por lo tanto, va arriba. Estaba aquí y estaba por aquí. Y mis dos tanques están aquí. Vale, te lo ¿vale? reviento entonces. Ahora mismo me lo revienta. Me falta mi carta. Pues juega carta. Sigue moviendo, si va a mover algo más. Que me da sustico, ello. Me da mucho sustico. Este bien ya se ha movido, solo podré mover estas dos cosas. Exactamente. Que ¿qué te interesa que esté aquí activando la fábrica? Y este no lo ve ahí protegiendo. Aquí en la vale, pues, intenta. ¿Qué usa aquí? Pues mira, yo te voy a hacer una retirada, como me ha hecho tú. Me voy a quitar de en medio y me voy a retirar aquí. ¿Vale? Por lo tanto, te regalo. Ha regalado Victorio, te puedes retirar hoy. Ah, mira. No, fallo. Fallo mío. Casi. No llego punto porque no hay combate, ¿no? Exactamente. Y ya está. Recalculamos, creo que te quedas 9. 9. No, espérate, falta de investigación. Ah, investigación, es verdad, sí. Que algunos podemos. Pero bueno, fíjate primero, ronda táctica, que yo quiero hacer táctica. ¿Vale? Yo hago propaganda excepcionalista, que me da dos cartas, y voy a coger ataque y defensa, ¿vale? Y ahora vas tú. Vale. Esto, estábamos diciendo que era... Soborno. Táctica, ¿no? Elimina de una misma roseta una unidad enemiga a tu lesión por cada carta que descartas sin contar esta. Muy bien, soborno. Pues me voy a descartar todas las cartas. Y te quito los dos tanques. Pues mira, no hubiese ganado igual. Ya está. Me lo hubiese reventado de la misma manera. Le voy a dar un turno más de vida. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Toma, pego un bajoncillo y yo sí estoy en 9. Y tú estás en 9. No, 9 no, en 8. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 y 8. Vale. Pues tú vas. Yo robo 2. Pues voy a robar. ¿Qué robo yo? Defensa y táctica. Visto lo visto, voy a robar yo también 2, que voy a defensa y defensa. Defensa y defensa, ¿no? Defensa y defensa. Vale, y ahora vendría refuerzo, empiezo reforzando yo, que aquí sería una infantería, aquí otra infantería, aquí vamos a poner un tanque, aquí vamos a poner una artillería. ¿Vale? Vale. Y movimiento. Vamos a ver, pues los dos aviones de esto aquí. Vale. Refuerzo yo, tú... Ah, refuerza, perdón. Refuerzo yo también, ¿no? Sí, sí. Aquí me voy a poner una artillería. Esto y aquí voy a poner esto y ya está. Vale. Y ya está. Pues voy a usar francotirador, ¿vale? Y puedo destruir una unidad antes del combate. Mira que es curioso cómo ha cambiado la situación del francotirador aquí. Una partida normal, un francotirador destruiría la artillería, ¿vale? Pero claro, aquí si te destruyo la artillería, tú siempre tienes este que te puede escapar y me puedes seguir haciendo pruebas. Me va a pinchar el camión. Si exactamente, estoy pensando, o pincho el camión, me va a pinchar el camión. O pincho el camión para que no te escapes más, que una posibilidad o... Me va a pinchar el camión. Uf, no sé qué hacer. No, te voy a quitar la artillería. Voy a intentarlo. Porque si huyes, igualmente me dan la medalla. Entonces, estás casi obligado a quedarte. Dos. Vamos a hacer dos. Y para evitar que huya hacia mi lado. La leche. Y me quiero mover los dos aviones, que sí los voy a mover, que se van a venir a esta casilla. ¿Vale? Vale, pues revienta. Pues el único conflicto que hay aquí, carta de defensa. Ahora mismo, mira, esto lo tienes, que no está tan mal, ¿eh? Porque al tener un camión, el camión también suma defendiendo. Lo voy a dejar ahí.
No voy a usar nada. ¿No usas nada? Sí, voy a sumar uno a la iniciativa de todas las unidades de infantería que defiendan en este conflicto, durante esta ronda. De todas maneras, es lo mismo, ¿no? Porque el no sé, no sirve un más 2. Otro cambio no es un más 2 adicional, ¿vale? No, porque sería un sinsentido ni de trincheras con... Pues ya está. Lo dejo así. Aunque te vas a quedar con un tanque, creo. Me quedo con un, no, así lo que me quedo es con un tanque y un camión. Un camión mío. Claro. No pasa nada. Vale. Te dejo el tanque de camión. Pues serían los dos disparos, pom, pom, y tú me matas uno. Y yo me quedo con un tanque y un camión. Vale. Me ha salido. Y lo importante, la medalla. Y ahora mismo si estoy... Vale, voy yo, a ver si me sale. Sí. Voy yo, a ver si me sale. A lo loco. ¿Carta roja? Carta roja no tengo. A lo loco. Pues venga, pues este se viene para... Este se viene para ningún lado. Que este está aquí, joder. Vale, este va a volar. Un, dos, tres. Esto... Vale, y aquí combateríamos, ¿vale? Sí. Que se morirían los dos, entiendo, ¿no? Tú tienes uno y uno, pero falta mi carta. Sí, bueno, ya. Yo es que tu carta no cuento nunca. Esto se mueve... Esto se mueve dos, ¿verdad? Sí. Uno y dos. Con cual obliga a una retirada de mi camión. Y esto... Está jodida la cosa, ¿no? Voy a poner aquí y aquí. Para recuperar eso. Para intentar recuperarlo. Vale. Pues entonces, tenemos que resolver este conflicto y este conflicto. ¿A qué? Este primero, pues... Yo ahí voy a usar... civiles, ¿vale? Y no la primera baja. Por lo tanto, tú no me haces baja y yo sí te hago baja a ti. Muy bien. Y... Se ha cargado un tanque por el camino. Y me llevo la medalla. Vale, ¿y este? Y este también veo esa carta. Y ahí tengo un refuerzo de artillería. Madre mía. Por lo tanto. Pues me barres tú, ¿no? Pum, pum, dos disparos y otro puntico. Madre mía. Y estos. Esto porque era todo, porque no os emocionáis, ¿eh? Esto está, vamos a decirlo, estaba preparado. Estaba preparado. Llevo 3 horas aquí preparando la partida. Estaba preparado. Lleva 500 partidas preparando. Bueno, fase de táctica. Táctica, yo no tengo carta táctica. Sí, yo sí tengo que usar desabastecimiento. Venga. Puedo convertir 2 unidades mecanizadas en la infantería. Venga, a lo loco. Venga, vamos a quitarte estas 2 y méteme la infantería ahí. Pues muy bien. Me quito incógnita. Y investigar. Pues no puedo investigar no más. Así que ya está. Yo no tengo ni carta. Y ahora sí. Y contamos, ¿no? Contamos puntico. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Venga, hasta luego. Y yo me quedo con 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5. Me queda igual. Me queda igual. Ya está. Partida express. ¿Cómo has visto? Ha cambiado la situación de jugar contra Luis, ¿no? Hombre, es que. Luis, te hace falta entrenar más, ¿eh? La verdad es que cuando jugué con ellos me dejaron mucho investigar. Claro. Es que no, yo cambia quería... a 4 jugadores que a 2. A 2 está... Claro, a 2 es más duro. También a mí, quería hacer un poquito durete en el sentido de que se viese cómo la experiencia funciona en la partida. Sí. Que como yo he hecho muchas partidas... Y además, mi segunda partida contra sus 500. Claro. Y además siempre las partidas que hemos hecho en otros tutoriales, yo he dado un poquito de juego a... ¿No? He pagado el pato, muchachos. He pagado el pato. No, he hecho una demostración como toca. Una demostración experta. Venga, muchachos, despedimos. 1, 2... Ya está, me ha pegado un palizonte. 5 o 12. Bueno, tampoco. No, tampoco para tanto. Yo tengo mis 6 puntos de investigación, me quedo por la mitad. Sí, mira, a mí me va ganando, yo tengo 3. Estudiado más. Me va a pillar todo estudiando. Todo pillado estudiando. Pues esto es guerra fronteriza. Ayer contamos un poquito la campaña y esto es la partida que queríamos mostrar. Y ya está. Y que vienes en los camiones funcionando un poquito. Exacto. Y demás. Esto vendrá con miniatura. Hombre, estos son miniaturas, lo podéis ver, la campaña está la figura de cómo va a ser, pero esto es que no me ha dado tiempo a mí a que me la manden todavía, así que... Ya está, señores. Guerra fronteriza. Meterse.
Que no se arrepentiréis. Muchas gracias por venir otra vez. Ah, tío, gracias por invitarme. Adiós. Adiós.